El Hermes colombiano, por Nora Fonnegra Gómez. Hermes es en principio un dios griego, embaucador e imprevisible, marrullero. Arma líos permanentemente y los nuevos escándalos le sirven para borrar los pasados. A pesar de su carácter elocuente, divertido, salero, es un tramposo e imprevisible espécimen. Se hizo famoso como conciliador para mediar en pleitos entre personas, dioses y pueblos. De ahí su postura bifronte, por la cual unos lo estimaban y otros sinceramente lo aborrecían. Tenía también una gran capacidad para la oratoria, entendiéndose portar una verborrea que impedía que otros pensaran mientras él monopolizaba la palabra, y era eficiente productor de ardides, disfrazaba permanentemente la realidad, confundía y se escapaba. Calzaba sandalias aladas, vivía en permanente vuelo y no le faltaba su amplio y alón sombrero. Los que saben de este tema de mentir aducen causas como la baja autoestima, falta de habilidades sociales, inseguridad y dificultad para aceptar la realidad. No se trata en el presente bloque de teorizar filosóficamente. Los que tuvimos la fortuna de adelantar estudios superiores o que hemos trasegado entre verdades y mentiras, como son los espacios sociales y de publicidad, o del simple contacto con los semejantes, tenemos ya listo el punto de vista respecto a coherencia de vida y fidelidad, verdad y mentira. Debe precisarse que la mentira no se refiere únicamente a una voluntad de no describir con exactitud unos hechos, sino a la actitud de una persona que no inspira confianza, que no es auténtica, finge, se mantiene en la tensión de ocultarse, ágilmente se desliza de un hecho real a otro aparentemente real. Estrategia de timadores que suelen mentir aún con la verdad. Más que lamentables, nefandas son ya las mentiras que aletean por nuestro ámbito, individuales, indignas, torpes, donde no se puede hablar sin repugnancia u horror cuando se convierten en un clima, en una sociedad de mentiras, tal como a partir de los años 80 y 90, cuando la abogada y periodista María Teresa Herrán hizo una acertada descripción de variados aparte de nuestra vida nacional. Como decir, el revés de las cuentas fiscales, la mentira como ingrediente social, la droga a la vuelta de la esquina, los embrollos del gobierno Samper mezclados con parapolítica, la otra cara de la moneda en los reinados de belleza. Hoy tenemos renovada y fortalecida tal sustancia mentirosa en los proyectos petristas con los nuevos procesos de paz. Reforma constitucional como fachada de su pretendida toma perenne del poder. Lo prueban también sus discursos en foros internacionales de carácter visco, pues mira a un lado de las cuestiones y se desvía en otros lados, sofístico y marrullero, utilizando sus peroratas ante incautos con su imperdible sombrero volteado. Se reviste con disfraz de pensador como si fuese uno de los pocos sabios que en el mundo han sido. Vuela intercontinentalmente, no con sandalias aladas sino con el jet supersónico de la presidencia, con una patota de arrimados oportunista. Notable su apetito de consagrarse como líder regional para ser desde árbitro de los conflictos en diferendos de países hasta apoyo a tiranos. Deja soslayar sus expresivas convicciones zurdas y mientras critica al liberalismo es un solapado estatista de perfil comunista, totalitario. Digamos que Petro es el actual dios Hermes, mentiroso en cantidad de ocasiones aberrantes. Compra votos en el legislativo, se encapsula y no da la cara. Incrimina a otro, todo un cínico y cara dura. Adversarios y propios lo vemos en la cima de las megacorrupciones del país. Traiciona a sus mejores amigos, o los quita de su lado, o les tapa la boca con cargos por aquí y por allá. Su ego lo transporta a supuestos liderazgos internacionales, pero nada. Esté donde esté,
y ponga sus ojos donde la codicia lo lleve, lo daña y tergiversa. A quienes tocan los convierte en reos, en culpables de sus propios desacuerdos. Así que no solo tiene la tipología de Hermes, sino también la egorgona Medusa, a quien la miraba se convertía en piedra. Promotor del desorden social desde sus altisonantes y ofensivos discursos, y el tal proyecto La Paz Total, un libreto craneado con guerrilleros, bandidos y amigotes. Desde tirar su interferencia en la fiscalía para que sea proclive el asunto Nicolásito y volver cosa ligera el episodio de protección de subversivos en carros de vigilancia policial, hasta mandar sus zarpazos a los jueces que ojalá no caigan en el prevaricar. Un ser dañino, no solo desde el mentir cotidiano, sino desde el perjurio inicial, pues juró cumplir la Constitución y recurrentemente la escamotea, suficiente razón para un juicio de destitución. Considerando esa sociedad de la mentira, y para que no nos falte la literatura, un poquito del prólogo de Los Intereses Creados, del noble Jacinto Benavente, nos viene como anillo al dedo. He aquí el tinglado de la antigua farsa, la que alivió en posadas aldeanas el cansancio de los trajinantes, la que embobó en las plazas de humildes lugares a los simples villanos, la que juntó en ciudades populosas a los más variados concursos. Todos atentos a la antigua farsa, entre pícaros y ampones, que divierten sus ocios horas y horas, engañando al hambre con la risa. Gente de toda condición que en ningún otro lugar se hubiera reunido. Alguna vez también subió la farsa a palacios de príncipes, altísimos señores, por humorada de sus dueños, y no fue allí menos libre y despreocupada. La farsa en el pueblo recogió burlas, malicias y dichos sentenciosos. Sí, estamos en presencia de un legítimo vendedor de humo, y el tinglado de la antigua farsa resulta igual al de hoy en los medios sociales, donde se cruzan sagaces memes, chistes con intención, que a nuestro Hermes no inmutan. Él es célebre a cualquier costo, aunque se trate de estigmas indignos de su representatividad, así sean socarrones de sus farsas. ¿Qué va? ¿Es para dónde va? Va.